Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido. Entra en zona de peligro. ¡Chuta! Paco, las acciones como estas son punibles. No me digas que no. Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. El cuero queda suelto tras la entrada. Que va para adentro. Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Chapó Antonio, eso sí que... Tremendo cabezazo y menuda parada. No podía haber rematado mejor, pero el portero... Pero no se ha quedado quieto, ¿eh? Mira, Paco, tal como están apretando la afición, les queda poquito tiempo para igualar el marcador. Desde luego no podrán quejarse de su hinchada. A ver si gracias al apoyo del jugador número 12 consiguen empatar. ¿Cómo ves desde la banda el negocio? Parece que el futbolista está tocado, pero grave, Antonio. Creo que se ha torcido el tobillo, pero este tiene mucho más que alma. Este no quiere perderse el partido y sigue jugando sin problema. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Busca la portería. El disparo se marcha por poco, la defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. Puede haber peligro en esa jugada. Fuera de juego por poquito. Recordemos que si estuviera en línea sería legal. ¿Tú cómo lo has visto, Ruiz? Bueno, pues que el atacante se ha movido justo cuando se replegaba la defensa. Yo creo que sí. El partido se encamina a su final sin que haya nada decidido por el momento. Entra en zona peligrosa. Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Ese va. ¡Excelente tiro! ¡Gol! Vuelven las tablas cuando esto ya estaba a puntito de acabar. Y todo queda completamente abierto otra vez. Parecía que ya estaba todo el pescado vendido y nada de eso. Ahí lo vemos. Han logrado el empate. Casi en el último suspiro, Manolo. ¡Enhorabuena! Desde ahí podría incluso tirar. Casi consigue arrebatársela. ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Dispara! ¡Gol en el último momento! ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? ¡Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa! ¡Dale, Manolo! ¡Ojo, Paco, que este gol puede valer un partido! Parecía que el partido estaba abocado a la prórroga y los dos equipos ya estaban preparando los 30 minutos, pero esto lo cambia todo, Manolo. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. El movimiento táctico que estamos viendo no deja lugar a dudas. Van a ir a por el gol a la desesperada. Está claro que buscarán el gol sin contemplaciones. Se van a andar con pocas florituras, me parece a mí. Tiro peligroso. Y nada, se va a estar rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Mira, Paco, lanza portería. ¡Gol! Eso sí que es un gol con clase. Iba muy flojita, pero acaba entrando.
con qué delicadeza golpea el balón y ha acabado pasando la línea de gol. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. El colegiado da por concluido el encuentro. Ya está, misión cumplida, el partido suyo y ya nadie puede quitárselo. Al final, esto es lo que realmente importa, Paco. Bueno, a todos les gusta jugar bien y divertirse, pero sí, al final hay que ganar.